en la cadera tiene la dificultad. Esa niña tenía la dificultad. Amén. Desde que he tenido 9 años de edad. Mi mamá me dijo que me había caído. Pero cuando fui al médico, me dijo que yo había nacido así. Me había nacido así. Y de ahí no me dijeron para operarme, pero iba a quedar peor. Iba a quitar la mitad de físico, no iba a andar. Y los dolores son muy fuertes, de noche no puedo dormir. Ah, ¿te duele? O sea, no es normal que usted cojea nomás, ¿te duele también? Duele, aparte que no está en su sitio. No tengo, aquí tenemos un aguadito, yo no lo tengo. A ver, tráeme una silla. Ah, usted quiere dejar eso. Mira, está llorando. ¿Cómo Dios no le va a sanar? Mira. Siéntese aquí, hermana. Siéntese aquí. Dile, aquí está el sanador. Dile, aquí está el sanador. Jesucristo el sanador está aquí. A ver. Derecha. Hay uno que está chico y el otro está grande, ¿cierto? En el nombre de Jesucristo. Agarra acá. En el nombre de Jesucristo, te ordeno que vuelvas a su lugar. Crece en el nombre de Jesucristo. Ahora. Mira. ¿Cuántos están viendo? Mira lo que Dios hace. Fuerte las palmas al Rey. Fuerte las palmas. Por aquí. Aunque lo hacemos por aquí, mira. ¿Ve? Está en el centro. Dile gracias. Levántese. Dile gracias por sanarme. Dile gracias. Gracias. Hoy camino con libertad. Vamos, camina, sierva. Solo le quedó la costumbre, no más. Camina. Ahí está el Señor. Ahí está. Derecha, libre. Aquí está el obrador de milagros. Fuego en todo tu cuerpo. Fuego del Espíritu Santo. Aleluya. Mira, el Señor está sanando. ¿Qué pasó contigo? ¿Eh? ¿Cómo está? ¿Qué has sentido? Un estirón. ¿Quién le estiró la pierna que estaba corta y lo igualó a la pierna izquierda? ¿Quién lo hizo? Cristo lo hizo. Fuerte las palmas al Rey. Fuerte las palmas. Dile, Él sigue haciendo milagros. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Jesucristo, dile, Jesucristo, el que resucitó a Lázaro de la tumba. Él está aquí. El que le sanó a aquella mujer que tenía flujo de sangre, está aquí. Jesucristo, amén. El que le enderezó a aquella mujer que tenía así, lo tenía encorvada su espalda por 18 años, está aquí. A su nombre. El que le abrió la vista al ciego Bartimeo, está aquí. ¿Cuándo dicen amén? Y el Señor Jesucristo dijo: mayores cosas haréis vosotros porque yo voy al Padre. ¿Cuándo dicen amén? ¿Y por qué está llorando usted, hermano? Por los milagros que también le he visto crecer su pie, hermano. Le he visto crecer su pie, gloria a Dios, gloria. ¿O te hemos mentido? No, bro. Yo creo en el Señor. ¿O yo le he jalado así con fuerza? Yo le he visto su pie que se ha ido. ¿Así? Dele fuerte las palmas al Rey. Ah, mira, hermano. Está que la celebre. Pastor, venga por acá, pastor. Lo que usted está viendo pasar aquí, sobre usted se derrama. Amén. Sobre usted va a ser impartido. ¿Le conoce a ella? ¿De dónde es? Es de la congregación. ¿De allá? Ah, es tu pastor. ¿Usted de verdad no podía agacharse? Sí, no podía caminar. A ver ahora,
A ver, mírale, pastor. A ver, agáchase, pues, agáchase. Mira. ¿No le duele? No me duele nada. Yo sí que voy a poder dormir bien ahora. Ahora voy a dormir bien. Ay, yo. Después de 30 años me hizo mi milagro, Señor, ya que los médicos no podían hacer conmigo nada, pero mi Dios sí. Fuerte las palmas, fuerte las palmas, fuerte las palmas después de 30 años. Dile gracias, Padre. Dile gracias, Señor. Dile gracias. Gracias, Espíritu Santo. Tú no has cambiado, eres el mismo. Tú no has cambiado, sigues haciendo milagros. Sigues haciendo milagros. Sigues sanando, sigues operando. Sigues dando oportunidad a aquel que se alejó, a aquel que se fue lejos de ti, Señor. Oh, dile gracias. Gracias, hoy renuncio a toda maldición genética. Dilo conmigo, hoy renuncio a toda maldición genética. Declaro libre, dile, libre, libre. Mi casa, mi familia, libre en el nombre de Jesucristo. Libre en el nombre de Jesucristo. Declaramos libre tus aires de toda maldición de muerte, de toda maldición de hechicería, de brujería. Declaro libre tus aires ahora en el nombre de Jesucristo. En el nombre que es sobre todo nombre. Los ángeles de Dios descienden sobre este lugar. Ahí donde está, recibe el toque de Dios. Ahí donde te encuentres, recibe el toque de Dios. Ahí donde te encuentres, recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Fuego en ti, fuego en ti. Declaro una iglesia viva. Resucita de entre los muertos. Ahora levántate y resplandece, te dice Dios. Ahí está el Espíritu Santo, te está tocando, te está tocando, te está tocando por este lado, te está tocando, te está sanando, está fortaleciendo tu fe. Ahora recobre vida en el nombre de Jesucristo, empoderados con la fe de Dios. Dile gracias, Jesús, gracias.